En Riazor, por fin, después de un mes no deportivo, ¿cómo te sentiste en ese momento? Bueno, la verdad que muy contento por el cariño de la afición y bueno, muchos sentimientos al saltar a Riazor. Han sido muchos años y siempre he perseguido este sueño y hoy he podido cumplirlo. Después de debutar en Riazor, en apenas 72 horas vas a jugar contra el Celta. Demasiadas emociones juntas, ¿no? Bueno, el partido del Celta es un partido benéfico, al fin y al cabo tenemos que estar tranquilos con este partido. Siempre gusta ganar al Celta, evidentemente, pero prefiero ganar en la jornada día del 5 en Balaídos, que para mí eso es lo más importante de la Liga, que es lo que, para lo que estamos aquí, para ganar los 3 puntos. 46 de miércoles va a ser con toda la intensidad del mundo, ¿no? Sí, hombre, si tú lo quieres decir así, pues sí, no pasa nada. Tranquilo que vamos a salir a ganar, ¿eh? ¿Cómo te encontraste físicamente en tu primer partido? Bueno, la verdad que muy bien. Para mí lo más contento es ir paso a paso. Lo más importante es que la rodilla no se resiente, que eso es para mí lo más importante, porque he tenido la mala suerte del primer día de entrenamiento lesionarme, pero bueno, el fútbol es así a veces. ¿Alguna molestia te ha quedado en esa rodilla o ya está perfecta? Bueno, poco a poco. La verdad que a día de hoy no siento ni dolor ni molestia. Hoy en el partido muy cómodo, pero bueno, el físico hay que empezar a ganarlo porque se notó mucho. Como profesional siempre gusta ganar trofeos, aunque sean de pretemporada. Como deportivista, ¿qué se siente al ganar tu propio trofeo? Sí, hombre, es un sueño. La verdad que ganar el Teres Herrera para mí es algo especial. Yo siempre lo estaba viendo en la grada. Por una vez estaba en el campo voy y lo gano. Entonces, claro. El partido quizá no ha sido tan brillante como el de ayer, ¿no? El equipo igual ha estado un poquito acusado, igual un poquito del esfuerzo de ayer. Para nada. El equipo, la verdad que va poco a poco. La verdad que el míster le ha dado minutos a los compañeros y yo creo que han cumplido, sinceramente. Son partidos diferentes. Evidentemente, ayer nos pusimos por delante más pronto, pero el equipo ha cumplido y vamos paso a paso, que es lo más importante. Lucas, has exhibido por lo menos velocidad, ¿no? O sea, te has visto bien. Velocidad, arrancada, explosividad. Sí, bueno, la verdad que bien, cómodo. Como te digo, lo importante es la pierna, la rodilla, que no tenga molestias. Entonces, pero poco a poco, seguir entrenando para ganar físico y ponerme a la altura a mis compañeros. ¿Y qué has sentido cuando pisaste Riazor, cuando ves todo el público? Pues un sueño de un niño pequeño, sinceramente. Muy bien. Está bien, chicos. Gracias. No, 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 no,